Ahora solo esperemos que logremos llegar a tiempo. Y yo aquí afuera como un loco. Voltete, rápido. Un gran honor para mí. Tuve el honor de conocer. Amigos, nos fuimos. Ahorita son las 4:30 de la tarde. En una hora y media comienza la alfombra. Gracias, bye. Comienza la alfombra azul de los premios Pepsi. Pero antes de eso tenemos que llegar al hotel, bañarnos. Comer ya no nos va a dar tiempo, pero no importa. Voy a descansar un ratito. Los 10, 15 minutos que tenemos de aquí al hotel, vamos a tratar de recuperar energía. Y llegamos, nos bañamos rápido y nos vamos a los premios. Llegamos al hotel, vamos a bañarnos rápido y nos vamos a los premios. Ya están llegando las camionetas por los artistas que están quedando aquí en el hotel. Y bueno, obviamente también llegando al evento, pues se complica mucho por el caos vehicular que se va a hacer ahí, entonces necesitamos ya apurarnos. Amigos, ya son las 5:30. A esta hora está empezando la alfombra azul. Ya me bañé, ya me vestí, ya estamos listos. Ahora solo esperemos que entre la distancia y el tráfico logremos llegar a tiempo. Les platico, ¿quién te vistió a la extienda? Bueno, me vestí yo, básicamente. Pues me puse mis tenis, mi pantalón y esta, que es una camisa que han visto en algunos de los videos. No sé en cuáles, la verdad no me acuerdo, pero... ¿Cómo están? Tú eres nuevo, déjame presento. ¿Cómo estás? Un gusto. Karim, ¿cómo estás? Karim, como parte de la empresa que es PBG. Y vas a estar tú a cargo de la seguridad, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Así que de antemano te agradezco. Y por aquí tenemos a ICS Group, que son quienes están a cargo del transporte. Ya se fueron todos, ¿verdad? Sí, ya. Es que estamos en la hora pico y hay mucha cola. Sí, ahorita. Y era mi preocupación. Entonces sí. Me bañé lo más rápido que pude, pero también no es que estaba muy limpio, entonces tampoco era tan fácil y rápido. Tenía que tardarme un poco en bañarme y quedar oliendo bonito para los premios. Buenas. Sí. Amigos, bueno, para que se den una idea del tráfico al que nos enfrentamos, esto es Caracas ahorita. Fuera como un loco, pero están todas las vías ahorita es la hora pico, entonces vamos a hacer todo lo posible por llegar, pero la vemos complicada. Mira nada más. Amigos, ya estamos a punto de bajarnos. Ahora sí, vamos a empezar todo el merequetengue. Se viene bueno el merequetengue aquí en los Pepsi Awards.
lanzó este Canaima, resulta que fue el mismo viaje que yo me lancé cuando fui a conocer Canaima y tuve el honor de conocer a Alex Sienta, que además te digo, me dio pero unos minutos de fama por YouTube que tú no tienes idea. Qué maravilla. Porque me escribió un gentil Alex Sienta, pero que tú no sabes. Es que la gente no sabe lo que me gusta y es lo que les digo. ¿Por qué quieres tanto Venezuela? Bueno, es que la gente es muy cariñosa, que es muy agradecida. Pues obviamente, digo, ya lo sabes, tú eres de acá, pero qué bueno que pudimos disfrutar. Qué bueno, digo, que te quedó a Mira, exactamente. Del país y es la ciudad donde yo soy, así que bueno, la gente de la ciudad en la que yo nací te está viendo. Te comprometas aquí a cámara que cuando regrese tengo que grabar algo ahí que me muestre ese lugar de donde eres. Por supuesto que sí, váyalo a seguir triunfando, Alex. No, mucho, y que sobre todo yo me di cuenta cuando hice mi tarea y estuve hace un par de años investigando sobre Venezuela. Antes que nada, muchas felicidades, qué honor conocerte, y sobre todo admirable lo que has hecho, no solamente en tema empresarial y en el tema de lo que ya sabemos y sobra decirlo, sino en cómo has conectado y cómo has hecho que los venezolanos se sientan orgullosos, y los que de pronto están lejos tienen que estar extrañando su país, pues bueno, por medio de pronto un amaltín o una arepita con cualquiera de tus productos, ellos se sienten muy conectados. Ayer tuve la oportunidad de ir ahí a Empresas Polar y bueno, me enseñaron a hacer unas cosas muy ricas. Estuve con la chef Marcela, me enseñó a hacer unas empanadas y bueno, en cuanto subí las historias, la gente, ¡ay, qué envidia! Estás haciendo lo que yo siempre quise, que era entrar ahí, y pues disfrútalo mucho, así que muchas felicidades. No vale, oye, que me siento. Digo, no, gracias a ti por estar aquí en Venezuela. Es que eres un rockstar, ya tú. No vale, gracias a ti, qué bueno que estés aquí viendo estos espacios. Este gran evento musical que es una plataforma de artistas para que el talento venezolano, digamos, sea identificado. Gracias por todo lo que acabas de decir. La verdad es que, bueno, el trabajo, el compromiso, la pasión por Venezuela y por todo lo bueno venezolano es algo que siempre nos ha motivado, nos ha movido, me mueve en lo personal. Soy un fanático de todo lo que es Venezuela. Y tú que estás aquí, pues ahorita, y has visto un poco y has sentido esta buena vibra, gracias a ti por llevar, digamos, ese mensaje. Y efectivamente, tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Mucho talento, muchas cosas sabrosas, sí. Muchas cosas buenas, la música esta noche. Bueno, yo soy fan y te lo digo, mira, esto para que no piensen que es como, ay, que bueno, decimos en México barbero, pero, y no quiero decir porque a lo mejor esto está un poquito voy inapropiado, mucho México, vas voy mucho voy a México, meses, bueno, soy barbero, pero no, no. Pero el terremoto hace 2 días allá también, claro, con tu gente, sí, y con usted, gracias a Dios no pasó nada. Sí, afortunadamente, pero bueno, esto yo creo que no se trata de si eres empresario, si eres deportista, si eres músico. Yo lo he compartido muchas veces, admiro mucho a Yulimar, a Daniel Ders, en el caso de la música, soy muy fan y afortunadamente muy amigo también, me siento afortunado de eso, de Dani Ocean, de Lazo, de Lagos, sí, claro. Y pues bueno, nada más es, yo creo que lo importante es si haces lo que te guste, lo haces con pasión y eso tratas de hacer que motive a las demás personas y que inspires a que la gente haga las cosas bien, pues eso es lo más importante. Así que, no, mira, tú acabas de hacer un repertorio, acabas de hacer un resumen de lo que yo pienso, así que te felicito, porque más elocuente que tú, imposible. Qué bueno que estés puñaleado sobre Venezuela, Yulimar, todo lo que acabas de mencionar, porque la verdad es que aquí tenemos muchas cosas que ofrecer y que decirle al mundo buena, y el que lo estés viviendo, el que lo lleves a través de tu programa y a través de las redes, digamos, de alguna forma, al resto del mundo y a los mexicanos, es algo que agradezco también como venezolano. Así que el agradecido somos nosotros. Qué bueno que estuviste en la empresa, que te lleves esa recetica, sí, que la divulgues, que comas arepa. Aparte de ahí, te paso el dato, me trataron muy bien, así que bueno, para que no esperaba menos de mi gente, no, y así somos, ¿no? Ahí no hay nada, digamos, que es ficticio, ahí todo es real, es mío, como de alguna manera son las cosas buenas. Y gracias, esta noche vamos a tener una gran oportunidad de ver el talento venezolano, reconocerlo en sus distintos géneros musicales, y bueno, lo que nos gusta la música, vamos a vacilar mucho y lo vamos a rumbear sabroso. Perfecto. Espero en la tefaria y nos vemos. Sí, sí, y nos allá tomamos nos una fría, como le decimos aquí a la polarcita. Y cuente conmigo igual para seguir compartiendo todo lo bonito. Gracias a ti, gracias, hasta luego. Bueno, ustedes crean, Alex Sienta ya se va, pero no, miren, no me puedo ir sin... Oigan, vi de reojo, porque yo estaba tomando una foto, vi de reojo que está todo el equipo aquí así. Oigan, muchas gracias, un placer. ¿Quieren que nos tomemos una foto? Sí. A ver. Uy. No, porque me regañan.
No te van a engañar si sales en mi video. Tomamos captura. Vete, aquí hay luz, volteate, volteate, rápido, rápido, rápido. Venga. Tomas captura, ¿vale? No. Dicen, no les pueden pedir fotos a los que pasen por aquí, pero pues no me gusta que se queden con las ganas. Canciones que yo incluso en México ya las había escuchado desde chico, pero bueno, icónicas, y venir a ver esto aquí en vivo, porque ya va empezando esto, aún todavía falta. Señor, que ya se sienten, que ya va a empezar ahorita. Disculpe, señor Alex. Disculpe, señor. Hay que controlar a Alex Tienda. Que si dejan pasar al talento, porque si dejan pasar al talento. Muchas gracias. La
hablar, la mamá de los heladeros.